Bueno, bienvenidos. Voy a iniciar otra transmisión. Iniciar esto, ok. Entonces. Cualquier cosa, no duden dejar ahí sus mensajes y eso, pues. Vamos leyendo poco a poco. Bueno, entonces voy a continuar aquí con Alfarius. Me estoy escuchando. Aló, aló. Bueno, ahora sí. Voy a hacer un par de correcciones antes con Photoshop. De aquí de unos alumnos que enviaron adelante de sus trabajos. Entonces vamos a ver el de Wade y luego el de Solra. Ya los tengo aquí. Entonces lo que le veo, sí, va muy bien. Unas cositas. No sé si la punta aquí de la nariz. Bueno, tengo aquí una referencia que suministró, que eso es bueno junto con la imagen. Hay que lograr este tipo de rostro. Bienvenidos. Sean bienvenidos aquí. J. Reyes. Dice, bienvenido.
Bienvenidos. Estoy aquí haciendo unas correcciones en base a al curso que tengo de figuras coleccionables estilo anime. Y le estoy corrigiendo al alumno Paul Wade. Me envió aquí algunas sugerencias para en cuanto al cabello. Y también este Solar también me envió para hacer unas correcciones con la imagen de referencia. Ambos envían con la imagen de referencia, que es lo óptimo para esto. Ya. Si fuera para una empresa también, pues, o un cliente privado, pues bueno, sale enviando para. Ya que uno no va guardando toda esta información de las referencias y eso. Vale. Entonces vamos a ver. Estoy aquí en Photoshop y hago unas correcciones así en dibujo, pintándole encima lo que se necesita y lo que veo pertinente. Vale. Viendo que tiene un par de referencias para el cabello. Ok. Entonces vamos mirando. Aquí lo que veo en cuanto a Naruto es que Naruto tiene su cabello de una forma como si fuera circular todo esto. ¿Sí? Todas sus picas tienden a terminar como una forma circular. Igual acá. ¿Sí? Va haciendo una radial ahí. Y otra cosa que veo es que tiene aquí cabellos que van cayendo, como este. Tiene una caída, aquí otra dirección, bueno, rompe la estética que tiene. Eso es bueno. Y igual acá, estos de aquí ya van rompiendo la estética. En cuanto a caída, este de aquí, no sé, está todo raro. Pero... sí, como que la gravedad les afecta y los hace caer. Y la parte de atrás, pues que lleva muy pocos. Entonces, tratar eso de aplicar. Lo que veo que podría ser algo como extra es agregarle pequeñas salientes, ya que si vemos aquí este cabello, porque está en una forma de power, así digamos, entonces en los bordes hay unas pequeñas piquitos, igual acá se puede ver de este lado los pequeños picos, ¿sí? Digamos, si esto es el cabello, aquí sale un pico y acá también sale otro pico. Entonces, no sé, sería agregarle eso a la hora ya de como se ve ahí en el curso. Pues yo más adelante le hago un retoque extra después de traérmelo de Blender. Entonces, tener cuidado con eso, esos pequeños picos que se van creando como extra. Esto que vemos aquí. Ya que en el dibujo, en el 3D, ya aquí ya le veo que no lleva esa, aquí ya se está perdiendo, ¿sí? Entonces que lleve esa espiral que tiene aquí, así, esa espiral aplicársela. En el frente también se está perdiendo, en algunas zonas por aquí se está perdiendo. Es bueno tenerlo porque... Y aparte, yo le sugiero que lo ponga ya el rostro, ya deje de tenerlo de frente y ponerlo ya así inclinado como está, porque lo que necesitamos es lograr toda esta forma, ya no la forma base como se tiene aquí en el dibujo, en las referencias, bueno, aquí en el modelo 3D. Es mejor ya ponerlo en ese ángulo. Otra cosa que veo es aquí los dientes. Bueno, cuando entre en esa etapa, darle otro poco de amor en ese sentido, para que, ya que como se ve aquí, el diente hace su forma como el colmillo como tal, pero no se ve tan aplanado como se está viendo aquí, y salen los otros dientes un poco, ¿sí? Y no tan plano como lo tienes aquí. Ir mejorando así y después ir subiendo el cabello. Y lo mismo pasa, ese efecto aquí ya no es igual, ya no
se está perdiendo. Hacer una variante en cuanto a la anchura, ya que en algunos casos este ya estaría muy gordo. Y aquí este no tiene relación porque de dónde sale. Si aquí se supone que viene la banda viene aquí. Este de dónde salió, otra vez solo banda. Entonces, y estos otros, hacerlos con caída, con la caída, pero después de la banda, no atravesando la banda. También veo aquí esto finalizando. Por acá poner otro para tapar eso, otro por acá. Y que sean más no tan fino. Mire que aquí lo resuelven con más grueso. Entonces sería eso. Entonces que vea esta parte de acá para aplicar aquí. Es lo que estoy viendo. Y algunos cabellos como los del frente, pues igual que todo esto sea aplicarlo aquí. Porque veo que todos están muy parados, entonces ya hay que tener algunos una caída. Y aparte, movemos aquí en el dibujo de la acción, porque él lo va a llevar a esta pose. Pues como tiene otros modelos, tiene esta pose. La idea es esa, que ya no lo vea tan levantado el rostro, sino un poco más agachado y que su mirada esté mirándonos de abajo hacia arriba. Y tener en cuenta eso del cabello. Voy a tomar este. Con esto aquí. Y oculto aquí. Entonces que el rostro donde lo ubico. Sería por aquí. ¿Sí? Que el rostro ya esté ya más inclinado. Vamos a. Inclinar más el rostro. Vale, eso sería para el caso aquí del Naruto de World War. Lo que le veo así por ahora y tener una variación en el cabello. No ha tenido demasiada variación. Y Naruto, aunque tiene sus picos, pues unos tienen una cierta variación. Y como le digo, hay que agregarle ese plus de que el cabello está haciendo como una especie de flama a la vez. Utilizar su cabello como si fuera una flama. No tanto ya como cabello, sino como flama. Que tenga esas terminaciones. Con picos no tan finos, gruesitos sí, que haga otro pico al lado. Eso sería todo. Vale. Voy a copiar esta parte de acá. Aquí. Ampliarlo un poco más ahí. Gracias por seguirnos, por el follow. Ah, ya estás aquí. Wolfweed/bajar. Gracias por el follow. Te estaba diciendo, no sé si estaba desde antes o ya viste lo que te estoy diciendo de ciertas correcciones que hay que hacerle en cuanto al rostro, que se vea casi como la referencia aquí al lado, ya que lo veo muy, ya dejémoslo de tener tan de frente el rostro, ya inclinarlo un poco, así no esté en su lugar final. Wolfweed/bajar, bienvenido al canal. Wolfweed/bajar, dice, he llegado ahora, sorry. Ah, vale, entonces te decía que tener cuidado aquí con el cabello, ya que él está en una etapa donde su punta, eso bueno, lo hará después, le sacará ese pequeño, o lo puede hacer de una vez, hace otra mecha de cabello.
Entonces, se puede en el proceso duplicarlo y a la vez está llevando dos, para que le quede una con el cachito como vemos aquí. Entonces sería algo, digámoslo así, pasamos a este lado, aquí. Entonces, si tienes aquí el cabello principal, como el que tienes estos, entonces a duplicar este o crearle otro al lado y que se pueda estar aquí, pegado junto a él. ¿Sí? Que cuando, si lo duplica, pues haga una variación. Entonces, este es un grupo. Duplica esto y pues, le das un cambio, se lo pone ya en otro lado o lo pone más abajito. Y ahí pues, y puedes repetir esto. Haces por ahí unos tres diferentes. Vale. Hace otro. Y digamos otro tipo de cabello. Para que no solo tenga uno, sino que tenga tres. O mínimo dos. Y que el siguiente pues ya no. Si borramos aquí. Está muy grande. Vamos a borrar en seco. Esto. Entonces, digamos, este cabello también podría ser otra variación, que sus líneas tenga una pequeña variante. Igual este tenga una pequeña variante, no sea repetido, digamos así. Y que aquí ya pues, tiene más pegado de otra forma, un cachito. Que ya cuando lo pase ya a Cyrus y lo fusione y lo sí, y unifique todo y pueda suavizar, entonces que esto quede en un solo bloque. Dainaterra, bienvenido al canal. Bienvenidos. Entonces sería eso. Otra cosa que estoy viendo es. Bueno, aquí pues ir tapando todo esto. Aquí correr este un poco para que vaya tapando acá todo esto. Y pintar esta zona del cráneo en amarillo. Para que, llegado al caso, bueno. Mientras, pues solamente tape aquí con el mismo cabello estas zonas para que no queden en un hueco. Que a veces uno le olvida y se queda. Lo otro que veo aquí en la referencia son las caídas que tiene el cabello. Entonces, aplicárselas aquí. Aquí veo que le falta no tan fino. Lo estoy viendo como muy fino en la parte de atrás. No, si sí, tiene este cabello así. Digamos, para el de Luffy viene bien, pero para el de Naruto no viene bien. Entonces, hacer bloques casi similares que tenga una pequeña variación de tamaño. Los variando así, que no sean tan. Y otro por acá atrás saliendo, y otro por acá atrás, así. Vamos a ir rellenando esto, pero recuerde que aquí. Ah, nada más, ¿dónde está? Bueno, no tengo uno de perfil. Esta cabeza se va a girar, entonces. Y él está levantando, entonces aquí viene el cuello. Entonces, tener cuidado con eso porque cuando agregue el cuello, pues todo este montón de cabello se va a perder. Entonces, agregue aquí el cuello, así no lo haya terminado, pero al menos póngalo para que se pueda apreciar esa parte aquí del cuello. Y aquí, pues ya miras cómo va quedando con el cuello puesto aquí. Y aquí, pues de una vez pone en esta etapa, puedes traer aquí ¿cómo se llama? Esta parte blanca del cuello de la chaqueta también sería bien ponerlo y ya girar la cabeza en el ángulo que va a quedar para ahí sí ver todo eso. ¿Qué más le decía? Si ves aquí en Naruto tiende a ir el cabello como hay un cierto radio que conforma la cabeza de Naruto, el cabello más que todo. Entonces conservar eso, conservar ese radio porque aquí se está perdiendo, aquí no. Aquí ya baja, aquí ya baja, aquí no hay nada, aquí bueno, aquí ya se perdió, realmente debería ir
Si fuera el radio, debería ir por todo esto. ¿Sí? Y estos ya bajan un poco. Otra cosa que veo son estos cabellos que están, este principalmente, está saliendo de la nada. Ellos trata de conservar la caída que tendría el cabello después de la esta, ya que aquí se aprecia en los modelos de referencia. ¿Ves? Y lo otro es que el cabello, pues aún así, mira, aquí se ve una especie de radio de aquí, ¿sí? Una especie de circunferencia ahí. Entonces conservar eso y colocar el rostro así en este ángulo de caída para que podamos ver es casi toda la parte de su parte de abajo, aquí la parte de arriba de la cabeza. Entonces ya levantaría, si aquí tiene la bufanda, no sé si me ves en miniatura, si aquí tiene la bufanda, entonces que si acá tengo la bufanda, el cabello de aquí ya se está levantando por el efecto. Se va levantando, todo esto se va levantando para lograr ese efecto del dibujo. Entonces es bueno tener, no sé, si se toma una foto, o sea, se amarra aquí y se levanta el cabello y mira cómo va a quedar. Entonces, porque él, la energía le está levantando el cabello y prácticamente su cabello es como si fuera fuego. Entonces sería eso. ¿Sí? Y lo otro, pues lo último que le estaba diciendo era tener cuidado con los dientes. No sé si ya lo ha tocado o lo tiene ahí en standby, entonces para que cuando lo haga no quede tan plano, sino que quede más como un cilindrito, como una gotica, parecía un cabello, pero más formando esta parte aquí que vemos, y después sale otro y otro y ahí ya se desvanece. Entonces ir buscando eso, y aunque aquí se nota que sobresalen un poco, entonces aquí los veo muy plano, entonces irlos hinchando un poco y que aquí salga otro. Entonces, acá. Y aquí hace la muesca del otro y ya pues ya se difumina. Pero que no quede esto como tan plano ahí. Entonces todo esto en teoría iría para arriba. Todo esto iría para arriba. Todo esto iría para arriba. Por el efecto que le digo. Y girar el rostro. Llevar el rostro girado, vale. No sé si te quedó claro. Ya me dirás. Wolfweight barra bajar dice: si todo claro, gracias. Vale, voy a subir este pantallazo y ya pues verás aquí el video, ya que esto queda grabado como por 15 días, ya luego pues va a quedar grabado por más días, pero por el momento creo que quedan grabados 15 días. Entonces la cabeza como la pose final y en base directo hacer las correcciones. Vamos a dejarlo ahí escrito. Vale. Entonces voy a seguir con el de trabajo de solar. Está haciendo este personaje y aquí pues el modelo de
Solar me dice que el problema que está teniendo es de que esta imagen a esto, pues hay un pequeño inconveniente ahí. Lo que le entiendo, tratando de obtener la forma correcta de la cabeza, estoy usando esta referencia. Creo que la imagen de la izquierda no queda bien ajustada con la imagen del rostro de frente. Sí, vale. Entonces, tomando esta imagen y esta, bueno, recordar que aquí la referencia está sacada de dos partes diferentes. Este será la imagen que tiene en el estudio, ¿sí?, que se le da a cada animador, y este ya es el dibujo final dentro del anime. Entonces hay variantes, ya varía, porque aquí pasa en animación, pues va a tener un cambio sustancial. Entonces, si tiene esta imagen de perfil, mejor llevar con esta imagen, ya que con esta va a haber cierta variante ahí. Entonces, voy a tomar esta aquí. La corto y la pego. Y esta vamos a ponerla aquí. Voy a intentar unir, equilibrarlas, pero lo conveniente es eso. De la misma referencia que ya sacaba de frente, pues buscar una que sea igual de perfil. Entonces, borro esto. Voy a pintar por ahora el rostro. Y tengo estas dos. Voy a poner esta por acá. Y esta sería por aquí. Vale. Entonces, una de las dos me va a servir como la referencia para el otro. Una de las dos tiene que encajar al otro. Pues por ahora voy a tomar esta línea guía, las pongo aquí. La pongo aquí entre la boca. Que esto, recordar que es la parte media de la boca, donde están los dos labios unidos, acá juntos. Y faltaría pues la parte del labio superior y el labio inferior. Pues calculando por aquí, sí, sería el labio inferior y por acá el labio superior. La punta que hace aquí el lado. Otra para los ojos, el ancho de los ojos. Y aquí pues está en otra expresión, tiene los ojos más abiertos. Es otra cosa que nos va a complicar ahí. Esta nota termina y entonces no vemos la altura de la cabeza. Entonces voy a tomar esta, la pongo aquí. La punta de la nariz, me imagino que estaría aquí, la sombra esta que generaría, aquí sería la punta de la nariz. Y esta parte sería la donde inicia la nariz, arranca. Vale. Entonces, en base a eso, ahí, voy a cuadrar esta otra. Prácticamente. Sí, aquí es que como abre los ojos, pues ya cambia. Si lo recoge, deja esa expresión de tan abierto los ojos. Las orejas, aquí las tienen a esta altura. Y aquí ya está baja. Ven, hay unos parámetros ahí. Y aquí el ángulo, no sé si está cambiado el ángulo. Está más hacia adelante, pues no sería muy buena referencia. Pero por ahí sería el empalme de estas dos imágenes. Aquí el labio, aquí muy junto, ¿no? Este personaje es complicado por eso. Muy junto aquí el labio. Y este sería el corte del labio. Este sería el labio inferior. El borde. Recordar el borde de la boca. Vista de perfil, pues
este borde que hace. Vale, algo así sería el empalme de estas dos figuras, vamos a unirlas. Y ahora mirando la referencia, pues, a ver cómo cuadrarían. No sé si la tengan a la misma altura todas. Y cuidado con eso, no las tiene. Están todas desniveladas, todo me gustaría cuadrar aquí. Sí, llegado aquí el caso, pues se ve notorio que está faltando. Estirarle más aquí el. Vamos a borrar esto. Empalmarle ahí. Quitarle la hundidura que tiene. Esta parte aquí del rostro. Vamos a pasar acá. Intenta transmitir. Entonces, viene aquí. Sale, baja. Baja. Bajando. La oreja, pues, tocaría esperar. Voy a intentar cuadrar este rostro, vamos a sacarlo del grupo. Y voy a intentar cuadrar esto. Es que no hay mucha referencia aquí, la nariz está muy baja, la nariz tiene que empezar ya a subir. Esto, voy a aplicarlo. Tendría que ir mejorando prácticamente todo esto. Voy a borrarle aquí. Cuéntenme cómo van las cosas que están haciendo. Vamos a mover todo esto por acá ahí. Y a darle más espacio a este por acá. Darle más espacio a esta imagen. La de 3 cuartos pues ya saldría después. Ahora a ver es la imagen siguiente. Esta. Y ya meto un poco hacia atrás. A ver el espacio aquí. Esta la tipo pie, ¿qué es esta? No. Le ajustamos. Voy a recortar acá un poco. Bienvenido al canal. Bienvenido. Aquí estamos haciendo unas correcciones en base a los alumnos que están tomando el curso que tengo de figuras coleccionables. Entonces, estoy viendo esas correcciones de los alumnos que me van pasando.
Hay un canal de Discord, hoy en 3D Plus, hoy 3D Student, y solicitan en general que los agregue aquí a la sesión de Nakamas, que es el título que tienen para este grupo, ya que solo está para ellos. Y aquí pues hago correcciones a cada uno de ellos, los que me van enviando, y pues les pinto encima, les escribo, y pues, ahora como estoy haciendo esto por directo, pues queda grabado por 15 días, espero que aquí a un mes me habiliten para dejarlo por 60 días, creo que es el máximo que dejan aquí. Pero es para tenerlo ahí pendiente. Voy a ver si lo dejo también y luego voy a configurar para ver si lo dejo subido en YouTube. Entonces lo que se transmite aquí, luego queda en YouTube y pueden irlo a ver por si hay. Entonces aquí está el alumno. Ya le corregí a Worldwide en Naruto el rostro que está haciendo. Y ya le hice las correcciones en vivo y ahora voy con Solar haciendo las correcciones en cuanto al rostro. Ya vamos a ver qué puedes estar cambiando. Voy a hacerle aquí una especie de agregar otra capa. Y una especie de calcar por encima como para ver por dónde estaría quedando bien el rostro. Voy a tomar aquí. Y luego de esto pues tendría que intentar empalmar tanto el lado perfil con el lado de frente para sacar el 3 cuartos. Ahí me caerá. Y las orejas. Duplico esto. ¿Qué estaría faltando? Ahí vamos. De una manera sencilla, lo que tocaría ir cuadrando para aquí. En casa, ir moviéndole aquí, bien la quijada, bueno, sacándole aquí, ir así poco a poco, ya ir poniendo el, o al menos dibujarle encima así con el polypaint el ojo para tener una noción más clara. Eso es lo que veo por ahora. Vale, entonces voy ya a pasarle esta imagen que ya se le corrigió. Ok, y enlazarle el mensaje. Poco más la forma del ruso. Vale. Y de paso lo voy a dejar la referencia del rostro ya como lo más cuadrado posible. Sería esto. Un poquito más. Ahí. Él servirá de referencia. Entonces lo agrego para. Referencia ya estaría por ahí.
Listo. Pues cualquier cosa, este es el enlace para el curso. Si les interesa, el curso... dice http://sodin3d concurso de figuras coleccionables anime Luffy. Entonces ahí pueden ver el... ¿dónde está? ¿Dónde es? ¿No está escuchando la música? Entonces, les decía que es, son correcciones en base al curso de figuras coleccionables que realicé. Está aquí en odin3d.com. Y el cuerpo va viendo todos estos parámetros que se requieren para... Gracias por el foro, Loin. Entonces, es para que voy haciendo correcciones para aprender a cómo... Bueno, cómo hacer un concept o interpretar el concept, cómo llevarlo a un bloque base, la estructura de bloque base para todo, cómo manejar el cuerpo del personaje, sus accesorios, cómo llevarlo en la pose, depende si ya el personaje ya no requiere estar en pose A, entonces ya llevarlo hacia la pose, porque es una pose, digamos, es ya está en una acción que está muy forzada, entonces es perdido y tiene tanto tiempo en pose A. A menos de que sea un personaje como con una armadura, como este que estoy haciendo, que ya como esa armadura, pues por más que lo esté posado, pues no se va a deformar. Ahí sí conviene hacerlo, tenerlo más tiempo en pose A. Cerramos aquí. Entonces, otro ejemplo es estos personajes. Una pareja de... de la serie Apple Machine, y ellos todo el tiempo los tuve en pose. Primero hice un blocking de la pose, ambos con sus accesorios más notorios. Luego, pues aquí en Blender, pues le hice un pequeño estudio de iluminación a ver qué se podía mejorar. Y luego empecé a crear el personaje, como era muy armadura o cosas así de Hard Surface, pues lo realicé en Blender. Y eso es lo que también enseño en ese curso, a utilizar Blender para las cosas duras. Bienvenido al canal. Voy a quitar eso. Estoy aquí, fui haciéndolo en pose A, normal. Antes pues también hice el cuerpo para saber por dónde van las cosas, porque tampoco es bueno dejar ir armando armadura sola sin un cuerpo debajo, es bueno tener un cuerpo para una referencia clara. Fui creando además el personaje, pero todo el tiempo, ya aquí con el detalle, fue en pose A, por lo mismo. El personaje tiene muchos accesorios que no se van a deformar, pero sea un personaje que tenga un traje tipo samurai o Naruto, o algo así donde tiene telas que son deformables por la acción, pues ahí sí ya tocaría pasar a hacer el personaje en esa acción temprana. Mira, aquí terminé este personaje, todo en pose A. Mira, y aquí ya me lo llevé a Blender, a Cibus. De Blender me lo llevé a Cibus. Entonces aquí volví con la chica, lo mismo. Me traje el cuerpo de Cibus a Blender, le hice otra vez todos los accesorios, uno que otro pude rescatar de él, porque él tenía cositas que le pude rescatar, no mucho, pero bueno, me ahorró ahí un 20%. Ya cuando la tuve a ella también, igual le hice el cabello, como lo está haciendo aquí los alumnos. Primero se hace así en Blender y pues cuando se lleva, pues ya se mejora. Entonces, los accesorios que tenían también, y luego en Cibus pues los posé. También se puede hacer con hacerle esto de Rigify, bueno, colocarle huesos para todo eso para poderlo posar, pero como esto es para una sola acción, ya si me pidieran que de este personaje sacara otra acción de ellos,
pregunta es ya, y si me, pero si en un mismo proyecto voy a hacer solo la pose de en una sola pose, pues para qué voy a gastar tiempo a hacer. Entonces en Cyrus lo posee de una manera que no iba a destruir la malla, porque la había dejado para ese fin, para que la malla tenga buenas articulaciones a la hora de posarla y no sufrir. Y aquí prácticamente no corregí mucho al personaje. Le hice unas pequeñas arrugas extras, ya fui retocándolos a ellos, subiéndole subdivisión. Aquí se le ve la malla base a él, la malla base a ella, en cuanto a lo que se doblaron. Pero el resto de accesorios, como van pegados, pues no se deforman. Aquí ya quedaron ellos juntos, bien. Es. Aparentemente ellos están muy cercanos, pero realmente hay una separación leve, que la única forma en que ella se une con él es aquí el muslo de la pierna de ella, con la de el resto no hay tanto contacto, ya que a la hora de imprimir va a tener problemas. Aquí fueron unos accesorios extra que se le agregó, tanto una cabeza extra para él, una cabeza extra para ella, otra expresión. Otras tienen a mano, ella en una está ahí apuntando, en la otra pues la tiene en defensa, cositas así. Más detalles a la base y los cortes, que es lo principal. Entonces, como les decía, y luego pues los render ya en Blender, donde la iluminación acorde a la serie. Y aquí como una especie de resultado impreso. Y aquí pues los render como se podría llevar a la realidad. Que parte de ello se llevó porque se realizó la impresión, estuvo correcta, no hubo problemas en las uniones. Pueden ver que todo se unió, bueno, aquí falta que lo pulan un poco, pero es lo normal. Ya si esto le van a sacar copias, pues está preparado para las copias. Y llevarse a producción. Y por ver qué personaje está bien. Todas sus partes, todos sus cortes. Que es lo que enseño en el curso. Vale. Entonces ahora estoy con este proyecto de Alpharius. De Alpharius y de Rock and Roll. La base son este es el original y esta fue la ilustración. Voy tratando de utilizar parte de uno y otro porque lo voy a sacar a un tamaño de 33 centímetros. Bueno, en teoría Rock and Roll es más alto que Alpharius, que él. Entonces si él llega a medir 3 metros, esto medirá 3 metros 40. Entonces va a quedar de a escala 1.9 estará quedando de 36 y este de 33 centímetros. Y ahí pues el proceso de su construcción, como ha ido adaptándolo después de tener una malla base muy, muy acorde para no morir uno tanto, no cambiarlo tan drásticamente. Y nada, pues ahí voy. Igual a este personaje ya le empecé, ya en este de lo que es Rock and Roll lo dejé hasta ahí y ya voy con Alpharius, haciéndole ya el detalle final de la hombrera, voy cambiando hasta que me gustó esta. Ya fui con la parte del cuello y el torso y ahora fui por los brazos. Entonces, ahí está la hombrera. Y esa hombrera pues me animé y la imprimí, solo la hombrera, a la escala que va a quedar. Y aquí pues la tengo, no sé si se puede eliminar un poquito. Entonces aquí la tengo, voy a poner aquí algo de luz. Ahí se puede ver la hombrera de Alpharius. La imprimí en resina
y la pinté con colores acrílicos, plateados y otros aquí. Pues si se alcanza a ver. Es difícil cuadrar. Entonces la idea es esa, es crear una figura alta, póngale 33 centímetros de altura. Algo, pero dejo aquí la luz. Vale. Algo similar a esto. Sí, una figura así prácticamente es, va a quedar como este personaje. Aquí vendría la hombrera. Ese tiene 33 centímetros de alto y bueno, en la base pues 35. Barbarian, que lo diseñé, lo modelé y lo mi amigo Andrés me lo imprimió y ahora lo estoy pintando. Pienso sacarlo en venta, algunas copias, entonces lo estoy pintando para ello. Apenas está en el color base, me falta todavía mucho que voy a ir realizado. Eso es esta parte que ya leí los brillos y toda la los detalles así que se le da con el color y por acá y parte del brazo también, pero el resto está en color base. Me cuentan cómo van, ¿qué están haciendo? ¿Qué proyectos tienen? ¿A qué se dedican? Esos dos personajes que estoy haciendo, Alfarius y Rock and Roll, para llevarlo a una acción, para que tenga una ilustración de referencia, algo así. Ellos van a estar batallando, en la armadura que tienen no es esta, pero van a estar así batallando en una peana donde va a ser una peana conjunta o por sí individual. Entonces tengo que jugar con ese esquema para que me funcionen ambas. Ya luego miraré si... Muchas gracias. Entonces ahí voy, poco a poco. Aquí estoy llevándolo ya perdón, estaba mostrando la... aquí estoy trayendo las partes del brazo de Alfarius. Luego lo voy a hacer las escamas. Y ahí formando el personaje, ya está todo lo que es la hombrera y todo esto, pues lo voy sacando para aquí. Y viendo ahí, lo otro que yo recomiendo es, si es un proyecto así donde va a ser el personaje muy pesado, irlo separando por secciones. Voy a irlo guardando en un archivo, digamos el brazo en uno, la hombrera en otro, esta parte del tórax y el cuello en otro, de la armadura, y ahí para abajo así, para que luego cuando ya tengan todo, ahí sí lo unifiquen, lo posen y arranquen, porque si no va a quedar un archivo muy pesado tener todo aquí, todo muy, muy pesado. Les recomiendo es eso, y lo trabajan por separación para no tener problemas a la hora de traerse el pectoral en uno, las sombreras, los brazos en otro y así. Bueno, tener ya que después el equipo no va a soportar tanto guardarlo, y aquí pues cada cierto tiempo hay un guardado automático y eso va a demorar más. Entre más pesado es el archivo, más demorado es el guardado. Aquí ya es irle subiendo poco a poco el detalle a ciertas zonas, aquí a las correas, dándole el efecto de cuero, y bueno, esto poco a poco lo voy a ir mejorando para que quede bien pulcro. Y como esta zona deberían quedar juntos, después es un problema a la hora de imprimir, que esto no está sólido,
Es otro factor importante. O sea, aquí es lo que yo tengo, es la malla base de todo el personaje. Y cada vez que voy mejorándolo, pues voy borrando esa sección. En la parte de las sombreras hice lo mismo, en la parte aquí del torre hice lo mismo. Ya luego que termine aquí los brazos, empezaré con la cintura y iré bajando las piernas. Al ser un personaje que está prácticamente simétrico, pues me permite ir trabajar solo un lado y después duplicar, así para todo. Por aquí las manos. En las manos pasa eso. Y aquí por ahora pues le coloco estos materiales así como para tener una referencia, como que vamos a sacar unos render más elaborados en Blender. Me cuenta listo, vamos por ahí. Continuar. Entonces aquí en Blender pues tengo el personaje haciéndole toda la parte hard surface para luego llevármelo allá a Cyrus y darle la resolución final. Y solo trabajo una parte y la otra no, y así sucesivamente. Entonces acá, si tomara todo esto, vamos a ver, creo que sí, es toda la mano. Entonces voy a utilizar todo esto. Y que coja todo. Y si quisiera, pues voy a copiarle el mirror de este. Y listo. Ya lo tendría. La ventaja de Blender, pues es eso. Que realmente la malla que estoy utilizando es esta. Esta es creada aquí, es temporal, ¿no? No me está afectando. Ya cuando me la lleve, pues ya se materializará y en Cyrus pues sí, ya será malla completa. Pero aquí solamente es esta parte es la real y la otra es simulada, igual acá. Pasa con muchas partes. La malla real es esta y este es el lado aplicado. Me ayuda mucho ir bajando el peso. Voy llevando esto y acá estos cilindros de insertar eso. Ya está el emblema del cilindro. Atrás. Formando parte aquí de la cola.
Entiendo, es totalmente. Ya en el trayecto lo iré mejorando. Pero por ahora sería eso. Bueno, las carreteras. No sé si hacérselas. Vale. El arma. Último lo que haría sería la tela, pero por cuestión de que sea que algo visual, pues la tengo, pero lo último que trabajaría sería la tela, porque ya después de la pose y sí la haría mientras la tengo así. Okay. Vamos a cortar el cubo, como solo te doy para el nombre. Brazos, armadura, voy a crear otra zona, será cintura, con cintura, cinturón, cinturón, vale, y voy a enviarlo con goceta, todo lo visible, así. A Blender y le diré que lo importa. Ya ahí esperará y empezará a traer todo, bueno, muy rápido. Y aquí ya es irle subiendo el nivel de detalle. Aquí hay una cosita que no trajo. Vamos a ver. Este no lo trajo. Aquí no hay un problema. Se me trajo hacerlo de nuevo. Creo que me dio un problema. Esta armadura ya la he realizado, ¿sí? Estoy poniendo de nuevo. Vamos a ver qué parte no me... Vale. Okay. Todo esto, Tronius, bienvenido al canal. Voy a quitarle ese de saludar así. Bienvenido también. A veces lo que pasa es los nombres, entonces cinturón es renombrar porque de pronto tengo uno que se parece con el otro y choca. Te vamos a hacer el envío nuevamente a ver qué pasa. Voy a ir renombrando para no tener ese problema. Cintura, este, cilindros, trasera. Vale, entrepierna.
sería las... ¿Cómo es? Arriba, cinturón, boceta visible, todas las que estén visibles, en teoría tendrían que ir, ok, aquí está. Como no seleccioné la carpeta de esto, pues me quedaron por fuera dentro de armadura. Vamos a llevarla. Cinturón. Ah, ya no sé. Ingreso ahí. Tendré que hacer una modificación en el cinturón. Esta parte de malla interna pues me quedó por fuera. Tengo que ensanchar más el cinturón. Cositas así e ir arreglando y modificando la malla para adaptarlo e irlo llevando para llevarlo más limpio posible. Como esto, aquí pues tendré que escalar esto un poco. Porque solo es esa zona muy sencilla. Voy a escalarlo un poco. Esto y las será muy bajar tanto lo que espero que se haga. Escalo esto otro poco y lo bajo un poco. Quedando ahí, y lo voy a dejar. Voy a ver como piernas. Cintura y las piernas. Voy a crear otro archivo y evitar tener todo tan junto. Y ahora es ir mejorando, ya darle un detalle como esto, ya se ve más realista, el dibujo se ve muy poco y así. Que me cuentan qué dudas tienen, algo así que quieran comentar, pues. Podemos verlo, algo así.
aquí, brazos, cuello, cuello pectoral. Lo que tengo es la parte del pectoral, pues, como decía, tengo otra malla. Así con todo el detalle de esta zona. Solo mal estoy guardando ahí. Ah, esta es la parte anterior. Sí, mire, esta es la como el inicio de hacer el cuello pectoral y toda esta zona, que no tiene nada de detalle. Ya tiene un peso significativo, unos 200, casi 300 megas. Y si llevo el con detalle, ahorita pues está en 700 megas por el peso que conlleva. En este solo pesa 20 millones de polígonos, en el otro pues va como en 60, creo. Pero después todo eso lo tengo que optimizar para que... Ah, 33. Para que ya me quede... Llevarlo ya todo más liviano y... Y no morir en el... Si todos estuvieran con el full detalle... Ya no, no habría ordenador que aguante tanto. Aquí también tengo la parte base. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Este personaje. Y abajo tengo ya toda la armadura en base de él. Toda la armadura en forma base. Y los hombros pues las tengo en otra, la hombrera la tengo en otra y ya está pues todo esto que viene aquí, todo esto del brazo pues ya lo he ido cambiando. Es lo que vemos aquí, miren el brazo como estaba antes y el nuevo brazo creo que es este. Ya está más estructurado todo. Para verlo de una manera más cómoda, vamos a ponerlo así con el negro y puedo ver solo lo que necesito. Igual, la resolución es eso: mostrarle solo lo que se está haciendo en el momento. Usted muestra todo y usted no lo ha terminado, pues ya no, pero aquí falta. Sí, pero eso no es. Entonces, también es cómo va presentando usted al cliente y lo que va haciendo, es otro factor. Pasa como él. Aquí solo estoy haciendo la parte de atrás, es, por ende solo muestro lo básico. No voy a mostrar todo. ¿Para qué? Quiero que se enfoque en lo que voy haciendo. ¿Qué es esto? Aquí la espada, ¿lo vi? Ya todo está hecho, pues aquí. Aquí voy a renderizar todo. Igual aquí. Igual acá. Diga cuando haga el brazo, pues lo pondré junto. Sube el detalle del brazo y aquí pues tengo un render así previo. ¿Qué me cuentan? Como callados. A ver, le voy a pasar el enlace, bueno, si no lo tienen, es el curso que estoy haciendo. Bueno, que ya hice. Dice HTTP Sodin 3D concurso de figuras coleccionables anime Luffy. Ese es el enlace para este curso, en el cual pues enseño todo lo que necesita para llevar esta figura tal cual como la ven. Pero lo ideal es pasarla a cualquier otro estilo de anime, que es como lo que están haciendo aquí los alumnos. Y pues le voy corrigiendo en este canal,
privado que tiene. Entonces, ahí poco a poco le voy corrigiendo. Ahora pues saqué esta modalidad y voy a transmitir aquí por Twitch. Y voy corrigiéndole eso en vivo. Si pueden estar mejor. Voy a estar ahora, voy a intentar lo que es lunes, martes, jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche, hora española. Hay que ver, depende del lugar donde sea, pues voy a transmitir a esa hora. Y algunos días en la mañana, igual aquí, tipo 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, pronto. Donde voy a estar es, pero pintando al barbarie. Entonces, para ir intercalando entre una cosa y otra. Entonces voy a ir en las mañanas, en algunos días de la mañana voy a estar en esto, pintando. Pues, que me quiera acompañar, pues lo mira y a la vez, pues todos vamos aprendiendo un poco. Que me cuentan de nuevo por ahí. Como les va apareciendo los directos, si no han visto los anteriores, pues ahí están grabados, pueden verlos. Creo que durante 15 días estarán ahí grabados, la plataforma los va borrando sucesivamente, pero cuando llegue a 50 que sigan el canal, pues van a quedar más tiempo guardados, como que 60 días es tiempo suficiente. Y a la vez lo voy a dejar guardados, pero eso es para después, en YouTube. Tengo un canal de YouTube, lo tengo ahí en standby, pero voy a empezarlo a rellenar para ir guardando estos directos. Si no, pues lo recortaré y dejaré para ciertas zonas, como las correcciones del curso y cosas así. Entonces, no sé qué les ha parecido, pueden escribir ahí, que les comente, qué les gustaría ver, si el contenido, cómo ven el contenido. Entonces, ya me dirán. La música se escucha, es que no lo percibo y siento que no se está escuchando la música. Gracias por estar por acá, haciendo parte del proceso de este encargo que tengo. Estar pario y un rotador. Si tienen alguna duda que les pueda ayudar, pues con gusto, para eso estamos. Como si lo divido. Wolfweed barra baja dice: se ve muy bien. Muchas gracias, Vidoley. Bienvenido al canal. Vidoley dice: hola, hola. Vidoley dice: ¿qué tal estás? Bien, bien. Dice:
Buenas, perdón que dejé el directo abierto mientras estaba atendiendo otras cosas. A ver. No, cualquier cosa que tengan duda o algo así, pues no deben preguntar y ahí lo miramos. Si no, pues sigo aquí dándole más detalle a este personaje para terminarlo también. Gracias por pasar, Riley, Tronius y los que están. Estoy cuadrando las horas para poder estar en una hora fija. Espero 7 de la noche. Lunes, martes, jueves, viernes y el sábado. Y luego arranco con este tema. Riley dice: ya sabes, aquí voy a estar cada vez. Muchas gracias. No hablo tanto con ustedes, pero me cuesta. Voy a darle aquí un par de subdivisiones más. Para poder aplicarle. El detalle que requiere. Vamos a utilizar. Lo correcto sería que esto lo tenga en una sola, este grupo esté en otro. Vamos a quitar las subdivisiones, oculto este y le hago al revés, le cargo con este y le hago un split hidden. Y así separo para que no me quede tan pesado, porque ya me está quedando en un millón de polígonos. Lo va a ser un problema a la hora de agregarle detalles. Lo dejo ahí. Ahora voy para el otro y le rescato. Para quitar aquí la flechita y le rescato aquí las subdivisiones que le congelé. Cuéntame, Videley, ¿cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo va todo allá? Y Videley, ¿tú modelas algo así? ¿Es 3D, no? Hacía las figuras. Videley dice: para eso soy un poco manca XD. Ah, vale. Pregunta: ¿se escucha la música o la música está apagada? No, no sé si estoy la música. No, creo que sí. Videley dice: está perfecto. Ah, bueno. Videley dice: se escucha bien. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces ahora voy a darle aquí unas unos detalles. Vale, yo voy a tomar esto. Sí, las tres, oculto. Creo que también voy a separar esto, porque para lo que voy a hacer me va a costar. Otra vez. Estas tres. Congelo otra vez. Y Street Hidden me aparecerá debajo. ¿Dónde estamos? Vamos a ver la malla. Estamos en la parte derecha. Pero ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Con esta. La parte izquierda. Entonces, congelo malla, oculto, ahí está, split hidden y recupero nuevamente la malla. Las
subdivisiones que ya tenía. E igual con esto, recuperar las subdivisiones que ya tenía. Con el fin de darle buen detalle a este. Agregarle por ahí un noise. Pero antes agregarle una, aplicarlo por mask, por layer. Como va con el layer, si le falta división, pues tocará subirlo un poco más. Vale, vamos a arreglar la layer. Vale, una división más, ahí estaría bien. Activo la layer, activo el mask layer y mira a ver qué tal me va. Vamos a aplicar la curve, ya las tengo aplicadas. Quitar esto a cero y este color que le pone ahí por defecto, pues también a cero. Vale. Porque moverse aquí es complicado. Vamos a bajar la fuerza. Ahí, la escala, un poco menos. No sé si, ya tengo uno guardado. Tengo uno de taches. Esto era mitad. No está mal. Aplicarlo. Parece su guarda. Entonces, una vez ya realizado desde la malla base, sacar las UVs, pues le aplico cierto, algunos detalles por defecto y otros pues manualmente. Eso depende cómo esté, que eso va a quedar pequeño, pues al menos una textura muy muy suave le aplico para que no quede todo como tan liso. Como tengo varios archivos abiertos, entonces pues demora más estos autoguardados que tiene el programa. Tiene el negro activado, entonces quitarlo y quedar así. Vamos a lo dejo aplicar. Okay. Pequeños, como un detalle extra que le doy ahí. Como que tenga pequeña texturita. Ya, ya voy a dejarle todo ese detalle. Vamos a quitar el taller, no lo voy a editar. Y apago ya el grabado de esta acción. Voy a aplicar esta acción. Acá. Que sea el doble, como se ve. Quito esta y esta. Voy a aplicarla. Que es más fuerte la, ese detalle. Una vez siempre, pues ya se verá mejor.
Me tocaría hacerlo por internet. De utilizar layer es bueno utilizarlas y a poco tiempo aplicarlas porque eso también hace pesado el archivo. Vamos a tener eso en presente. Voy a mostrar el color de las otras piezas. Ahí sería. Darle aquí. LURXX. Bienvenido al canal. Voy a quitar eso. Te lo puse, pero... Es pequeño, pero que necesitamos ver varios. Voy a guardar. Espero que guarde. Que guarde calmadamente, revisar por si algo. A veces uno cree que guardó y no, después se cierra el programa y perdimos todo. Estoy dejándolo ahí. Voy a sacar un render rápido acá para ver el Shift R. Ahí hace unos pases de render y saca un render de lo que está en cámara. ¿Qué horario ven así que sea bueno para transmitir? Que sea como para ustedes, no sé si de 7 de la noche a qué horas. Pero ya las 2 horitas, de 7 a 9 está bien. O más tarde, de 8 a 10, hora española. Vidoley dice: a mí me viene bien cualquier hora XDB. Vale, Yore. ¿A qué hora va a transmitir o está transmitiendo, Yore? Vidoley dice: no entra Patoxo. Ah, bueno, te turnen. Este es un pase de render que está realizando el programa de la acción. Bueno, le moví unos parámetros para que no sea el típico render que hace por defecto, sino un render un poco más suavizado en algunas zonas y con más detalles en otras. Pero le toma un poquito de tiempo. A ver cómo queda. Y a medida de cómo va quedando, pues le voy mostrando al cliente. Tibaz barra baja. Bienvenido al canal. Voy a quitar esto. Bienvenido. No sé si... si queda bien que lo salude por defecto el este. Ah, mire, ¿sí? ¿Cómo va quedando? Sí, lo quito. A ver si quito este. Aquí se ve el detalle de la textura y comparado con el que no tiene. Y toda esta sesión voy a hacer la textura. Bueno, tomará el día mañana. Hago toda esta textura y agrego las escamas. Que las escamas las tengo aquí en otro archivo. ¿Dónde están las escamas? Y
Oh, el saludo por defecto que tiene el programa Violet. ¿Cómo dices? Pero aquí tengo las escamas puestas. Bidoley dice, la verdad que está increíble la figura es. Muchas gracias. Y aquí por aparte pues le agrego la pieza. Y aquí pues la duplico y la traigo acá, que es lo que vemos aquí. Y la condiciono, igual a este lado. Aquí como pueden ver utilizo la mitad. Y aquí la otra mitad está duplicada. Entonces tengo acá el cuello y bueno, no solo aquí pues toca llevarlo a Sidrus y allá pues terminarla de acomodar para que quede bien, igual aquí. En el tren la llevo algo así, con los modificadores aquí. Y esta de abajo, que es la original, lo que les decía. De esta, solo es uno, la original. Y es la mitad. Este cachito es lo real. Este cacho. El resto es duplicado y duplicado y duplicado. Entonces, si empiezo a quitarle, ¿no? Realmente queda esto. Eso es todo lo que hay. Entonces aquí le hago un mirror y le agrego un array, otro array y otro array. Depende de cuánto necesite para la pieza, pues lo duplico y después lo tomo, le aplico todas estas acciones y me lo llevo como está aquí. Y aquí le doy la forma, pero de tal manera que no se destruya tanto en el proceso. Y nada, pues ahí vamos. Me alegra que hayan estado por aquí. Y ya mañana pues continuaré a las 7 de la noche. Ya me dirán si esta hora les parece bien. Si no, pues la paso de las 8. Vale. Muchas gracias por pasarse, por compartir aquí parte del proceso de lo que hago. Y luego pues miraré en las mañanas para ir pintando. Bueno, pero ahí saben más que yo, Pococho, todos ellos saben más que yo pintar, y apenas estoy haciendo mis pincitos aquí de pintura. Y ya, bueno, me voy dando aquí iluminaciones pequeñas a ver cómo me queda. Ya, la idea es pintarlo todo, quiero pintarlo yo todo y a ver cómo me sale. Vale, muchas gracias por pasar. Espero que se hayan divertido. Al menos ahí van a acompañar el proceso. Ya mañana seguiré con lo que me quede de la mano, de toda la parte de la armografía y la textura. Y ya entraremos a lo que es el cinturón. Y así, ir bajando hasta llegar a los pies. Y ya pasaré a la pose de ambos personajes. Y la base. Bueno, falta todavía. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos. Y nos vemos mañana. ¿Vale? Bye bye. Chao, chao. A ver. Aquí. Dejémoslo en pantalla. Bye bye. Muchas gracias por pasar.